este encuentro en el que estamos trabajando hoy, de este congreso socioambiental, que aparte quiero destacar el nivel organizativo, ¿no? Muy grande, con una capacidad convocatoria superlativa, y que de hecho uno no puede dejar de destacarlo en un ámbito en el que a veces dice hay tanta soledad en estos reclamos, o son todos archipiélagos, ¿no? De repente hay. Siempre estuvieron, lo que pasa es que a veces se visibilizan la cantidad de organizaciones que se hermanan, y en algún punto esa amalgama, ese crisol empuja y hace que conozcamos todavía más bolsones de resistencia, nunca mejor dicha esa palabra, y nos topamos con Rodrigo Tornero de FM Alas. Rodrigo, para arrancar, FM Alas, ¿cuánto tiene ya de existencia? Bueno, FM Alas es una radio comunitaria del Bolsón, ahí, provincia de Río Negro, que transmite para toda la comarca andina, para los diferentes pueblitos que hay alrededor del paralelo 42, que es la división entre la provincia de Chubut y Río Negro, hace 28 años. Es una de las primeras radios comunitarias de Argentina, y en Bolsón la primera radio FM que comenzó a transmitir allá por el 83. Casi experiencia latinoamericana, ¿no? Porque si uno hace el repaso de los trabajos de radios comunitarias, también son todas finales de los 70, principios de los 80. Sí, al menos de estas características. Hay experiencias anteriores, las radios mineras en Bolivia, bueno, una cantidad de... La radio Venceremos, ¿no? Claro. Que fueron las pioneras, radios que tienen alrededor de 60 años, algunas un poco menos. Pero acá en la Argentina y en el Cono Sur, sí, de las primeras experiencias, por lo menos que se autodenominaron comunitarias o que empezaron en la búsqueda de esa experiencia para entender también de qué se trata esto de hacer comunidad a través de los medios de comunicación, ¿no? El tema de la programación cubre las 24 horas. Nosotros estamos con una programación interrumpida durante la noche. Ajá. Sí, en FM Alas, ¿no? Hay muchísimas radios que transmiten 24 horas hoy porque las capacidades tecnológicas lo permiten. De hecho, la programación enlatada, la programación automatizada a través, claro, de dispositivos informáticos y demás, el software y todas esas cosas. Pero nosotros estamos por ahora acompañando también el sueño con silencio. ¿No? Lo discutimos varias veces, dijimos, bueno, dejamos una programación automática para... O sea, es una decisión editorial. Y por el momento sí. Nos pareció interesante las veces que discutimos la posibilidad, la instancia de que a las 2 de la mañana se termina la última canción, la gente se va a dormir, y a las 8 de la mañana vuelve a empezar. Uh-huh. Que más o menos es un horario que, sobre todo para estas épocas, en Bolsón, donde el día se acorta bastante, ¿viste? Empieza, el sol sale alrededor de las 8:30, 9 de la mañana. Es un valle, entonces las montañas es como que cubren bastante la salida del sol. Y nos parecía una buena manera de acompañar también esa dinámica del día en la comarca. Y mucha gente que nos dice también que usa de despertador la radio, ¿no? A las 8 de la deja prendida toda la noche y a las 8 de la mañana suena la radio y se levantan con la radio. Saben que, claro, que es la hora, porque cuando se corta la luz es un problema. Te iba a hacer el mismo chiste. En el contexto hoy argentino y latinoamericano, ¿cómo se están parando? Sobre todo teniendo en cuenta esta contracción que ha habido respecto a los medios más chicos. Obviamente la ley de medios que fue frisada, tal vez nunca entró en funcionamiento para aquellos que la estudiaban y entendían que había un montón de puntos que se pudieron haber puesto en marcha y nunca se pusieron. ¿Qué, sí, qué mirada han hecho ustedes? Mira, te puedo dar una mirada un poco más personal, que es una mirada compartida y discutida con el colectivo constantemente. Nosotros entendemos que hubo un proceso de ampliación de derechos. Al mismo tiempo que hubo muchísima dificultad e incluso un avance muy importante por parte del modelo extractivo, ¿no? El modelo extractivo, agroexportador y bueno, las consecuencias que conocemos en nuestros pueblos, en nuestros lugares, en los territorios de ese modelo. Particularmente FM Alas es una radio que está enclavada en un territorio donde el saqueo es continuo y es histórico y se ha profundizado. Entendemos que
que logramos a través de la organización popular conseguir una cantidad de demandas históricas durante los últimos años, que se concreten por lo menos en la letra escrita, digamos, en los papeles, más allá de que después en la ejecución hayan quedado a mitad de camino o a veces un poco menos que mitad de camino, ¿no? Entendemos que eso tiene por lo menos una valoración importante para nosotros porque nos permite repensarnos en un marco distinto, ¿no? Antes estábamos prohibidos por una ley firmada o ejecutada por Martínez de Hoz y Videla, entre otros, y hoy estamos contemplados en el marco de una ley que nos caracteriza como radios comunitarias gestionados por la sociedad civil sin fines de lucro, que paradójicamente ahora nuevamente está congelada, frisada, y todavía estamos a la expectativa de ver qué pasa, ¿no? Durante estos 6 años en que tuvimos una ley de servicios de comunicación audiovisual que nos contemplaba, más allá de sentirnos representados en el texto, no nos sentimos del todo contemplados en la ejecución, ¿no? Tanto en la reglamentación como en la ejecución de la entrega de las licencias. El famoso 33% que nunca se puso en marcha. Sí, todos sabemos que no se llegó a ejecutar la ley, ¿no? Y nosotros lo hablamos mucho con los funcionarios, con gente, representantes de la AFCA a niveles regionales, locales y demás, y nunca hubo una explicación muy clara de por qué no fue posible, ¿no? Salvo el, bueno, vamos en ese camino y es difícil llevarlo adelante, pero vamos en ese camino. La verdad es que nosotros, con ley o sin ley, sostuvimos este proyecto de comunicación comunitaria alternativa y popular basándonos en la legitimidad que otorgan las comunidades a estas experiencias, habitándolas, protagonizándolas y utilizándolas. Y que muchas veces también el reconocimiento legal va muy acompañado de la regulación de estas experiencias, que en muchas oportunidades empuja a las experiencias a convertirse en pequeños productores, en pymes, en pequeñas entidades que son sustentables para la mirada de sustentabilidad que la ley demanda, pero que no son reconocidas en sus complejos sistemas de gestión que inauguran, no solo para sostener los proyectos, sino además para mostrar que hay otras maneras de juntarse y de llevar adelante la ejecución de los derechos que nos son propios. Por ejemplo, el derecho humano de la comunicación, ¿no? Son estos medios comunitarios alternativos populares que vienen garantizando en buena parte que ese derecho se cumpla. Y lo que entendemos es que más allá de la ley, de la reglamentación de la ley y de la voluntad política de ejecutar una ley, la legitimidad de estos medios radica en eso, en que estamos garantizando un derecho humano que constantemente quienes regulan vienen cercenando. Te interrumpo, sí. En términos técnicos, digamos, ¿cuántos integran el plantel de trabajo? Y somos unas cuantas personas que formamos parte del colectivo. Yo te diría que hay alrededor de 40, 50 personas que toman decisiones cotidianamente sobre el proyecto. Otras tantas que forman parte de la figura legal de la Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que gestiona la radio comunitaria, formando parte de diferentes maneras y con diferentes niveles de compromiso, ¿no? Porque estas dinámicas también de las radios comunitarias son muy propias de esos proyectos. No es que hay gente que está todos los días cumpliendo un horario de trabajo, sino que hay muchas voluntades que se conjugan para sostener un proyecto que puede ser utilizado por el común de la sociedad. Entonces, por eso digo que no es tan fácilmente regulable. Incluso cuando la mayor parte de las regulaciones ni siquiera contemplan la posibilidad de un ejercicio voluntario de un derecho. Te tenés que convertir en un trabajador que cumple un horario y que tiene determinado reconocimiento del Estado para ejercer esa función, para poder ejercer tu derecho a la comunicación,
o podés simplemente ser un ciudadano libre, o podés simplemente ser libre de utilizar un medio de comunicación que está a tu disposición. Quería, para cerrar, si nos haces un en la medida que se pueda, porque también es arbitraria, ¿no?, la idea, pero un breve repaso de algunos de los conflictos en los cuales ahora ha intervenido comunicacionalmente el trabajo de FM ALA. Bueno, en la comarca hay una cantidad de disputas, y muchas de ellas enmarcadas en los conflictos ambientales, que tienen que ver con el derecho a la tierra. Como por ejemplo las diversas situaciones de las comunidades de pueblos originarios, el pueblo mapuche, en las regiones de los alrededores y mismo del territorio de Bolsón. Sabemos que tenemos uno de los vecinos más poderosos del país en este momento, que es Joe Lewis, que tiene cercado un lago, el lago Escondido, hace ya varios años. A pesar de que hay medidas de la justicia provincial que indican que tiene que abrir el ingreso a ese lago, y ese también ha sido uno de los conflictos en el que FM ALA estuvo presente, junto con una cantidad de otros medios comunitarios, alternativos, populares que hay en la región, ¿no?, y organizaciones. ALA no es más que uno de esos actores. Claro. Esta es una de las líneas del fuego que está avanzando, la que tratan de... Nos quemaron 60.000 hectáreas de bosque, y puedo decir eso con total integridad, porque estamos absolutamente seguros de que fueron incendios intencionales, aunque los fiscales muchas veces salieron a decir que habían sido 7 rayos justo en un momento en que todo indicaba que no había caído un solo rayo, porque estaba absolutamente despejado y no había ningún tipo de tormentas. Se prendieron fuego 60.000 hectáreas de bosque. Esos bosques casualmente se prendieron fuego en las áreas donde han sido otorgados permisos mineros de cateo, donde, comparando los mapas de catastro de la provincia de Chubut, uno se da cuenta que hay donde se prendió fuego abajo, se está especulando con quitar el oro, ¿no? Y si hay bosque, la ley de bosques protege ese lugar, entonces no pueden permanecer los permisos mineros. Y si no hay bosque, aparentemente la cosa se pone un poco más fácil para las mineras, ¿no? Son esos derechos difuminados, ¿no?, que también del lado del poder siempre buscan esas comas para en definitiva poder seguir avanzando. Yo te agradezco mucho la paciencia, y de paso vamos a saludar también a la directora de Radio Nacional, que es la abogada de Joe Lewis, así que sí, seguramente no. Recientemente no nombrada, ¿no? Sí. Sí, te agradezco, sí, mucho la paciencia. No, muchas gracias a ustedes. Somos el sindicato de las y los trabajadores de la educación. Desde 1982, luchamos en unidad por nuestro salario, nuestras condiciones de trabajo y nuestra formación. 33 años defendiendo la escuela pública, en las calles y en las aulas. ATEN. Nos siguen matando. Muchas de las que hace justo un año gritábamos ni una menos, hemos sido calladas por la violencia machista. Ese reloj que señalaba que cada 30 horas moría una de nosotras, sigue andando, acelerando su marcha. Volvemos a gritar con nuestras voces y con las voces que quisieron borrarnos. Por eso, el 3 de junio, volvemos a las calles.
para volver a decir ni una menos. Porque vivas, nos queremos. Atenca.